El protocolo de configuración dinámica de host, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, es un estándar TCP/IP diseñado para simplificar la administración de la configuración IP de los equipos de nuestra red. Si disponemos de un servidor DHCP, la configuración IP de los computadores puede hacerse de forma automática, evitando así la necesidad de tener que realizar manualmente, uno por uno, la configuración TCP/IP de cada equipo. Un servidor DHCP es un servidor que recibe peticiones de clientes solicitando una configuración de red IP. El servidor responderá a dichas peticiones proporcionando los parámetros que permitan a los clientes autoconfigurarse. El servidor proporcionará al cliente al menos los siguientes parámetros: dirección IP, máscara de subred. Opcionalmente, el servidor DHCP podrá proporcionar otros parámetros de configuración tales como puerta de enlace, servidor DNS y muchos otros parámetros más. El servicio DHCP es el que distribuye unas direcciones IP. En este equipo será la base para todas las solicitudes de DHCP, por lo cual debe tener una dirección IP estática. Cuando un equipo cliente se inicia, no tiene información sobre su configuración de red, desea obtenerla. Para esto, la técnica que se usa es la transmisión. Para encontrar y comunicarse con un servidor DHCP, el equipo enviará un paquete de broadcast con información adicional, como el tipo de solicitud, los puertos, conexión, etc., a través de la red local. Cuando el servidor DHCP recibe el paquete de transmisión, contestará con otro paquete de transmisión que contiene toda la información solicitada por el cliente. Existen varios tipos de paquetes DHCP que pueden emitirse tanto desde el cliente hacia el servidor o servidores como desde los servidores hacia un cliente. DHCP Discover, paquete broadcast para ubicar servidores DHCP disponibles. DHCP Offer, paquete de broadcast de respuesta del servidor a un paquete DHCP Discover informando que hay presencia de un servidor DHCP disponible. DHCP Request, paquete únicas de solicitudes varias del cliente al servidor DHCP disponible. DHCP ACK, paquete de respuesta del servidor que contiene los parámetros solicitados por el cliente. Existen dos tipos de servidores, DHCP básico y DHCP típico. Con respecto al término básico, nos centramos en que su configuración se limita solo a la entrega de direcciones IP. Y con respecto al término típico, nos centramos en que su configuración es mucho más abierta. En pocas palabras, es cuando el servidor dispone no solo a la entrega de direcciones, sino que también de un servidor DNS y muchos otros parámetros más, como la denegación y la reserva de direcciones IP. Antes de comenzar con los procesos de instalación y configuración de nuestro servidor DHCP, vamos a definir algunos términos que utilizaremos a lo largo de dicho proceso. Ámbito de servidor DHCP. Un ámbito es un agrupamiento administrativo de equipos o clientes de una subred que utilizan el servicio DHCP. Rango del servidor DHCP. Un rango de DHCP está definido por un grupo de direcciones IP en una subred determinada, como por ejemplo de la dirección 192.168.0.1 a la 192.168.0.254 que el servidor DHCP puede conceder a los clientes. Concesión o alquiler de direcciones. Es un periodo de tiempo que los servidores DHCP especifican durante el cual un equipo cliente puede utilizar una dirección IP asignada. Reserva de direcciones IP. Consiste en reservar algunas direcciones IP para asignárselas siempre a los mismos computadores clientes, de forma que cada uno siempre reciba la misma dirección IP. Se suele utilizar para asignar a servidores o computadores concretos la misma dirección siempre. Es similar a configurar una dirección IP estática, pero de forma automática desde el servidor DHCP. En el servidor se asocian direcciones MAC a las direcciones IP. Es una opción muy interesante para asignar a ciertos computadores, como servidores, impresoras de red, computadores especiales, siempre la misma IP.
Este comando es para verificar si el paquete de DHCP está instalado en nuestro sistema. Este comando es para instalar el paquete completo de DHCP. Automáticamente empezará a descargar y a instalarse el paquete. Con el editor Nano u otro editor de preferencia, procedemos a abrir el archivo de configuración de DHCP. Abrimos el archivo de configuración de ejemplo que nos muestran allí. Copiamos la ruta, abrimos una nueva solapa y con el editor de preferencia abrimos el archivo. Nos dirigimos a copiar los siguientes valores y lo pegamos en el archivo de configuración abierto anteriormente. Y en una nueva línea tecleamos el siguiente valor. Copiamos una declaración básica de red. Y lo pegamos en el archivo de configuración. Modificamos estos valores de acuerdo al direccionamiento que le hayamos dado a nuestra red. Por ejemplo, la dirección de red, la máscara de subred, el rango de direcciones que proporcionará el servidor de DHCP y las puertas de enlace predeterminadas. Guardamos el archivo de configuración y salimos del mismo. Comando, mostramos el estado del servidor actualmente. Ahora nuestro programa de virtualización, nos vamos a la configuración de dispositivos. Agregamos un nuevo adaptador de red. Lo configuramos para que este adaptador trabaje en la red interna. Damos clic en aceptar y reiniciamos la máquina. Una vez hayamos adherido nuestro adaptador de red, procederemos a configurarle una dirección IP estática en la que va a trabajar nuestro servidor. Con este comando entramos a la configuración del sistema. Seleccionamos el adaptador que adherimos. Procedemos a modificar los siguientes valores. La dirección IP con la que va a trabajar nuestro servidor y su respectiva máscara de red. Aceptamos y guardamos los cambios. Con este comando reiniciamos los servicios de red. Con este comando visualizamos la configuración de los adaptadores de red y vemos que nuestro adaptador tiene la misma dirección IP que le asignamos. Con este comando le vamos a decir al sistema que nuestro servidor de DHCP va a trabajar en la interfaz ETH1. Guardamos la configuración y salimos del mismo. En el siguiente comando vamos a iniciar nuestro servidor de DHCP. Y vemos que nuestro servidor de DHCP está correctamente configurado. Ahora estando en nuestro cliente, nos vamos a ir a Inicio, Panel de Control, Redes e Internet. Ah, pero bueno, tenemos que asegurarnos de que nuestro cliente esté también en la red interna. Para eso nos vamos a la configuración de los adaptadores y le damos en red interna. Damos clic en aceptar
Nos vamos a centro de recursos y redes compartidas, cambiar configuración del adaptador, damos clic derecho al adaptador, propiedades, nos vamos a la configuración IPv4 y nos aseguramos que esté recibiendo servicio de HCP. Nos vamos a inicio, a CMD, a la línea de comandos, ejecutamos el comando ipconfig y como podemos observar, nuestro adaptador ahora tiene una dirección IP que está dentro del rango que le configuramos al servidor de HCP. Ahora nos vamos a ir a ipconfig/release para liberar la dirección IP. Seguidamente vamos a ejecutar el comando ipconfig/renew para renovar la dirección IP. Como podemos ver, nos ha vuelto a dar la misma dirección que está dentro del rango, la configuración del DHCP. Y ahora tenemos configurado completamente nuestro servidor DHCP básico.